Una guarnición de 500 hombres tiene víveres para 20 días a razón de 3 raciones diarias. ¿Cuántas raciones diarias tomará cada hombre si se quiere que los víveres duren 5 días más? A ver, entonces vamos viendo los números, porque en estos ejercicios de obras o de víveres tenemos que aplicar la regla de 3 compuestas, así que el primer número es 500. ¿A qué se refiere? Hombres, entonces vamos colocando eso acá. Hombre, siguiente número, el 20, ¿a qué se refiere? Días. Otro número 3, ¿qué significa acá? Raciones. Raciones por día, ya está. Ya no hay más números, ¿verdad? A ver, entonces una guarnición de 500, vamos colocando los datos. 500 hombres tiene víveres para 20 días, acá 20 días, a razón de 3 raciones diarias, ahora. ¿Cuántas raciones diarias, no se sabe, X, tomará cada hombre? Claro, ya está. Si se quiere que los víveres duren 5 días más, o sea, ya no 20, sino para 25 días. No dice que van a disminuir los 500 hombres, ¿verdad? A ver, no van a venir nadie más y tampoco se van a ir, ¿cierto? ¿Cuántas raciones tomará cada hombre? Entonces, como no hay ningún cambio, va a seguir siendo 500 por acá. Ya está. Entonces, primero colocamos al que tiene el X, que es por acá, en ese mismo orden, 3 arriba y X abajo, solo que con fracción. Listo. Ahora igual, acá como son iguales, nos olvidamos de acá. Solamente esto. A ver, días y raciones. A más días, te aguantarán más raciones diarias o menos. O también puedes leer desde acá. A más raciones por cada día durará más días o menos días. Así más fácil, ¿verdad? Listo. A ver, si le das más ración por día a cada hombre, obviamente va a alcanzar para menos días, ¿verdad? Porque se va a acabar más rápido. Entonces, como es a más uno, menos el otro es inversa, así que tenemos que invertir. O sea, al revés. 20 estaba arriba, ahora va a estar abajo y el 25 arriba. Justo así. Listo. Luego, los números que están ahí debajo, dividiendo, van a pasar a multiplicar acá. 20 por 3, sería, bueno, lo voy a dejar indicado, ¿de acuerdo? Así. Y luego X que multiplica al 25. 25 está multiplicando, así que va a pasar para este otro lado dividiendo, o sea, debajo. Todavía no multiplico porque puedo simplificar un número de arriba y un número de abajo. ¿Cómo es multiplicación? Acá. A ver, entre 5. 20 entre 5 es 4 y abajo 25 entre 5 es 5. Arriba quedó 4 por 3, 12 y abajo quedó 5. Como arriba es mayor que el de abajo, se puede convertir en fracción mixta. A ver, el X lo puedes colocar acá y acá lo transformas. A ver, el 5 debajo. O sea, para convertir en mixto, primero el de abajo sigue igual. Ahora, el de abajo, 5 por cuánto debo multiplicar para acercarme a 12 sin pasarme. 5 por 3, 15 se pasa, así que tiene que ser por 2. 5 por 2, 10. Y de 10 para llegar a 12, falta 2. Y ese 2 viene acá. Y X, como era razones diarias, acá también 2, 2 raciones con 2 quintos, entonces esta sería las raciones por día y listo, ahí termina, respuesta final.